mi canal y en esta oportunidad les traigo un unboxing de una cosa que me tiene súper ilusionada, que es la Cici rosa y la amo. Les voy a contar un poquito por qué estoy con esto y por qué la tengo en mis manos tan pronto cuando apenas acaba de salir. Pues es que les tengo una sorpresa maravillosa que me tiene súper ilusionada y feliz. Y es que Cicid, la marca Cicid, ha contactado conmigo para que forme parte de su equipo y que continuamente esté subiendo sus vídeos, su material y todas sus cositas hermosas. Yo encantada porque ya las usaba. Y que una empresa y algo que nos representa como scraperas me llame, contacte conmigo, me envíe un mail, es como demasiado increíble para mí, así que estoy muy muy feliz y quiero compartir un poquito de esa felicidad con todos ustedes. Aquí la tengo, me la han enviado, ha habido un poco de problemas en la hora de envío porque estamos en otro país, obviamente. Yo me encuentro en España y ellos bastante lejos, pero aquí está y la tengo en mis manos y estoy súper feliz de tenerla y de poder mostrárselas a ustedes. Debo de decir dos cosas. Primero, que me sorprendió que la caja no era tan excesivamente grande porque esta maquinita Cicid, de la Big Shot de la Cicid, es tamaño plus y viene en edición limitada. Así que correr si la quieren. Voy a abrirla y vamos a verla cómo es y lo preciosa que es. Otra de las cosas que más me gustó es que yo la veía rosa, pero no sabía que el rosa por el cual venía era justo mi rosa. El rosa que me encanta es ese rosa tan clarito, tan clarito bebé, la manivela, díganme que no es una hermosura. Es totalmente cobre y rosita, creo que la combinación va perfecta. Y es mi rosa y eso me tiene súper entusiasmada y enamorada porque creo que no puede ser más bonita en la vida. Yo siempre he pensado que la máquina Big Shot de la Cicid es maravillosa, es increíble y saben que siempre la recomiendo y la saco en todos mis tutoriales desde hace muchos años, que no es porque ahora me la hayan enviado, no. Todo el mundo que me sigue desde hace tiempo sabe que la marca me encanta y que apuesto al 100% por ella. Lo otro que me encantó es que no lo veía muy bien en la cámara y creo que ustedes no lo pueden apreciar muy bien, pero en persona se ve precioso. Son esos detalles en foil cobre, como una especie de cobrizo, que creo que va ideal con el rosa. Esta parte de aquí no es gris como en la anterior versión y para mí es perfecta. Vamos a ponerle la manivela para que la vean mucho, mucho más bonita. Yo ahora tendré que reforzarla, pero miren qué cosa más linda. Y la tercera cosa que me encantó, que no me esperaba, era que fuera tan bonita, obviamente, pero que fuera tan poco pesada, porque es la plus. Yo soy bastante poco fuerte y no tengo mucha fuerza y la verdad que miren que ella pesa porque ellas tienen que ser pesadas. Deben de ser estables, deben de pesar para que no se nos mueva en la mesa, pero a la hora de cargarla o de trasladarla de un sitio a otro, que era algo que a mí me preocupaba con las de tamaño plus, es que fuera excesivamente pesada y me fuera a dejar la muñeca en ella. Está claro que esta es una máquina para dejarla tranquilita en un sitio, exhibiéndola, que va a ser este sitio por supuesto, porque yo creo que nada más de colección o decorativa queda hermosa, pero me sorprende que no es tan pesada. Vamos a ver las placas que trae. Trae todas estas placas, como yo le digo los sándwiches, como varios sándwiches, y viene en transparente. Me gusta un montón, aunque es una pena que las tengamos que usar y rayarlas con los troqueles, pero bueno, hay que hacerlo. Sus dos placas transparentes y luego, además, trae las varias capas que debemos utilizar con las diferentes estructuras, que para dar embossing, las placas de embossing, el troquel más gordo, el troquel más fino, y vienen sus dos
sus dos niveles. Y luego viene la base, que esta es la que utilizaríamos si, por ejemplo, utilizaríamos aquí plaquitas de embossing. De todas formas, si no la saben usar, ella viene con sus instrucciones y viene todo, cada placa, cómo la tienen que armar, cómo se debe poner cada troquel, cómo se debe, así que no hay ningún problema. Además, que tampoco se preocupen, porque yo me voy a encargar de que cada mes tengamos un video tutorial en donde les voy primero a explicar el paso a paso para las que no tengan una maquinita como esta y vean todo lo que se puede hacer con ella. Con ella no solo se puede hacer scrapbooking, no, Pangolinia se puede hacer un montón de cosas. Ella no solo corta papel, sino que también corta cartulina, corta tela de prácticamente todas las clases, goma eva o foam o foamy, también corta cartón delgadito y corta cosas como, por ejemplo, corcho, que sean corchos, láminas de corcho, láminas de acetato. Bueno, la infinidad es muy grande. Además, lo que más me gusta de ella, que siempre lo digo, es que sus troqueles son infinitos, y una vez que se compra ese troquel, jamás en la vida se vuelve a estropear, si es que es infinito. Igualmente, poco a poco les iré enseñando más sobre ella y de un montón de proyectos. Quiero hacer no solo proyectos de scrapbooking, sino que también quiero hacer proyectos con tela, que saben que me apasiona y me encanta. Y voy a entrar un poquito en el mundo del patchwork y hacer algún bolso o hacer alguna cosa así chula con ella que se pueda hacer sin problema. Se las dejo para que la miren, pero es que es una belleza de hermosa. Es como yo, toda rosa y preciosa, que provoca abrazarla. Estoy enamorada, chicas, así que las invito a que vayan a una tienda física o que vayan y la compren, porque necesitan verla en persona y lo bonita, bonita que es. Mil gracias a Sisid por confiar en mí, por además enviarme esta preciosidad, por todos los emails, por todo, por el apoyo y porque es increíble ser parte de vuestra marca. Un beso muy grande desde el infinito y nos vemos tan pronto con un montón de tutoriales para esta maquinita. Les voy a hacer unas demostraciones muy sencillas hasta muy avanzadas. Les mando un beso muy grande desde el corazón y desde el infinito. Adiós. ¡Muah!